Con 6 minutos nos vamos a la ciudad de Córdoba con Gerardo Fornacero, lo presenta. Como todos los días. Acciona tu casa con Bancor. Hasta 150 mil pesos y a tasa fija para la compra de materiales de construcción. Comercios adheridos en www.bancor.com.ar. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué decís, Gustavo? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos, para toda la audiencia. Tenemos una mañana con cielo totalmente despejado aquí en Córdoba. Bella mañana, 20 grados la temperatura y se espera una máxima de 31 grados para esta jornada en este miércoles aquí en la capital provincia. Un veranito, ¿no? Sí, un veranito. Una linda jornada para disfrutarla, para andar por la calle. Pero ya se viene en cualquier momento el frío como corresponde, ¿no? Bueno, se viene el frío y antes de entrar en los temas centrales, no sé, yo no sé si vos lo querías decir ya, pero ya está confirmado acá, así que se viene el frío y se vienen unos micros que van a traer muchísima nostalgia a la radio, ¿no? Con deportistas de la región. ¿Podemos contar algo o no podemos contar nada? Sí. Si la historia la escriben los que ganan, significa que hay otra historia, ¿no? Vamos a comenzar, si Dios quiere, la semana que viene con una micros de aproximadamente media hora, donde vamos a estar entrevistando a figuras que pasaron por la Liga Regional del Sur, que a lo mejor no llegaron a trascender a nivel nacional, porque hay muchos, como en el caso del mismo Sansotti, de Inribille, el negro Gamboa, Franco, Ruggeri, bueno, innumerables jugadores de la Liga Regional del Sur sí. Que han transitado por clubes nacionales. La idea esta es al contrario, es algunos que han marcado una época, que fueron referentes de su momento, y que a lo mejor por una causa o por otra no pudieron llegar, en su mayoría por algunos inconvenientes, especialmente problemas económicos en aquella época, o por alguna falta de dedicación en otras, sí. Por algunos caprichos. Bueno, tenemos dos lindas historias para empezar ya, y va a haber sorpresas en cuanto a quién es el primer personaje, un personaje de Inribille que no está en el pueblo, que todos lo conocen, que marcó una época y que sí. Es referente con quien hablabas, no te olvides de fulano, no te olvides de fulano. Bueno, un crack, fulano. Un crack. Un fenómeno. Un crack que, bueno, es lo que decía vos, no llegó, bueno, él va a contar seguramente en la nota por qué no llegó. Sí. Hay una historia muy linda. No llegó a Central porque se quedó a comer un asado con unos amigos. Perfecto, bueno, y acá te confirmo que el horario, hay un horario muy lindo porque es apenas finaliza la mañana de la radio, o sea, este programa. Vamos a pegar ese micro bien cerquita al mediodía, Chiqui. Es el horario que ha elegido la gente de la radio, así que espero que te guste, porque es un lindo horario. Viene toda la audiencia ya de la mañana y se van a... La deja servida. Se van a reenganchar porque el primer personaje, mira, me muerdo los labios para no decirlo, pero va a ser una sensación. Bien, cambiando de tema. Bueno. Código de convivencia ciudadana. Ayer, cuando estuvimos charlando por teléfono, que yo te decía, mirá, Chiqui, hay un tema que especialmente acá en Inribille, en la región, ha generado polémica, y vos hiciste dos notas importantes sobre este código, ¿no? Sí, primero fuimos a hablar, la parte oficial, sí. Al ministro de Seguridad de la provincia, ministro de Gobierno, con el hombre de Montevideo, con Juan Carlos Macei, quien le preguntábamos unos conceptos sobre el propio código y también algunos temas en cuestión que en su momento se hablaron. El tema y después estuvimos conversando con una legisladora que trabajó muchísimo en este código, que estuvo de acuerdo en muchas cosas, en otras no tanto, pero llegaron a esta conclusión que consideran que es la mejor. Así que hablábamos primero con Juan Carlos Macei y después con Liliana Montero, hoy legisladora del Frente para la Victoria, en su momento legisladora de Ecuecismo, trabajó muchos años en el código, en la redacción y en la confección de este código de convivencia, y
tenemos su opinión. Si te parece, comenzamos con la palabra de Juan Carlos Massey, el ministro de Gobierno y Seguridad de la provincia. Bien, acá me dice el operador, escuchamos a Massey, volvemos nosotros y vamos con la legisladora Montero. Y algo muy importante, Chique, que hablábamos por interno. Hay que prestar atención y saber interpretar lo que dice cada uno, ¿no? Seguramente, seguramente. Escuchamos como al doctor. Sí. Todas las leyes, dos bibliotecas. Seguro. Escuchamos al doctor Massey, ¿te parece? Vámonos. Bueno, ministro, ¿se pone en vigencia el 1 de abril el Código de Convivencia en la provincia? Sí, por supuesto que sí, así lo dice la ley, que a partir de la sanción de diciembre se ponía en marcha el 1 de abril. Estamos trabajando nosotros en la capacitación de nuestra policía y a su vez también el Ministerio Público Fiscal capacitando a los ayudantes fiscales y el Poder Judicial a través del Tribunal Superior de Justicia a nuestros jueces de paz en el interior. La diferencia importante que tiene el Código de Faltas anterior con el Código de Convivencia actual, que la policía, que es quien detiene, no juzga, que esto es lo más importante que tiene el Código, y a su vez el Código de Convivencia también tiene en su articulado incorporado algunas otras cuestiones que mucho tienen que ver con las nuevas actitudes que por ahí tiene la sociedad, como ser a veces el maltrato de la docente cuando le ponen una plaza a un chico, que viene y las amarrean, o un médico que tiene que atender a alguien y por ahí vienen los otros muchachos y los amarrean. Y esto está previsto en el código, como también el maltrato de la mujer, que no sea físico, porque es un delito, sino también que sea un maltrato psíquico o verbal. Digamos, eso también está en el código. Y creo que de a poquito vamos a ir aprendiendo en el código todos juntos, porque en realidad podemos tener en algunos comienzos algunos errores que lo vamos a ir solucionando como corresponde sobre la marcha, porque es un cambio importante y creemos de que todas las instituciones involucradas van a ir trabajando y haciendo experiencia a medida que va avanzando. En el caso, como hombre del interior, sabe que algunos municipios tienen su carta orgánica propia. ¿Cómo actúa el código en este caso? Bueno, el código no suplanta la carta orgánica ni la superpone. Doy un ejemplo. Los municipios tienen, por ejemplo, horarios para los clubes nocturnos, los boliches bailables. Bueno, eso es una atribución que tienen los municipios, no solo por su carta orgánica, sino por su autonomía. Lo que va a hacer este código es ver la cuestión de lo que significa el alcohol a la salida, la cuestión de la alteración del orden, y la paz pública, todo lo demás. Eso, lo otro es una decisión soberana del municipio, la cual nosotros vamos a acompañar. Son paralelos, en realidad nosotros acompañamos con la prevención de lo que significa una contravención y la municipalidad regula sobre lo que tiene que regular. O sea, cada municipio va a regular el horario de cierre, por ejemplo, los boliches. Sí, por supuesto. Muy bien, Gerardo, ¿sí? Sí, la palabra de Juan Carlos Massey, dando ese detalle. Con Liliana Montero fuimos un poquito más allá. Claro. También le preguntábamos sobre las edades en las cuales pueden ingresar los boliches. También dice, es una regulación que le corresponde al municipio, según lo que dice la legisladora Liliana Montero. Insistimos, hoy legisladora de la oposición, siempre fue de la oposición, en un momento del juecismo, ahora del Frente para la Victoria, y que también tiene sus cosas para decir. Insistimos en esto, fue una de las que más trabajó, junto con el legislador mandato cumplido, Roberto Birri, de Río Cuarto, y gente del oficialismo. O sea, quisimos poner a una persona de la oposición también para tener la otra campana. Esto nos decía Montero. Bueno, legisladora Montero, finalmente entra en vigencia el 1 de abril el Código de Convivencia en la provincia. Ha trabajado mucho en este tema. ¿Qué opinión tiene? ¿Cómo quedó? Bueno, el Código de Convivencia, ya lo dijimos el año pasado, no es el código que hubiésemos deseado. Tiene todavía muchas deudas pendientes. Pero sin embargo, no podemos dejar de remarcar que frente al código de faltas que existía es muy superior por dos o tres cosas puntuales. En primer lugar, porque sacamos de la esfera de la policía el poder de juzgamiento, es decir, que ahora va a estar en manos de ayudantes fiscales y jueces de paz. En segundo lugar, porque hay abogado defensor desde el mismo momento en que la persona está detenida. En tercer lugar, porque la prisión preventiva se limita en una cantidad de horas, por lo cual no puede ser detenido. Y después, que tiene que ver lo que tiene que ver con las penas específicamente, en donde hemos incorporado en primer lugar el trabajo comunitario, en segundo lugar la multa y como última opción la detención. Nos parece que son a grandes rasgos las cuatro cuestiones más importantes de que hacen a la diferencia de este código con el código anterior. En el interior hay algunas cuestiones y algunas polémicas en cuanto a
¿quién va a controlar, por ejemplo, el horario de los boliches, el horario de funcionamiento y las edades que pueden ingresar los asistentes a estos lugares? No, bueno, eso es de competencia eminentemente municipal, que depende de las habilitaciones que hagan los propios municipios. Córdoba tiene, la capital tiene una ordenanza particular y cada municipio tiene sus ordenanzas. No ha habido, en el código este no hay ni unificación de horario de cierre de los boliches ni la cuestión que tiene que ver con las edades, porque usted puede tener boliches o espectáculos que sean para jóvenes entre 16 y 18 años y puede tener otros que sean para mayores de 18, pero eso es bien de competencia municipal, no podemos nosotros de la provincia regular algo que tiene que ver con la autonomía de los municipios. En cuanto al código, ¿va a estar por encima de cualquier carta orgánica municipal? No, bajo ninguna circunstancia. El código es un código de falta, los municipios tienen sus autonomías, como por ejemplo la ciudad capital, que tiene su propio código de falta, de convivencia, lo cual hace que no esté por encima, bajo ninguna circunstancia, de una carta orgánica. Lo que pasa es que las cartas orgánicas lo que hacen es regular la vida institucional de los municipios. En este caso, el código de convivencia es provincial y hay algunas cuestiones que son en toda la provincia y que no podrán ser distintas. Por ejemplo, las faltas son faltas provinciales, ¿no es cierto? No son faltas municipales y quien tiene la autoridad para sancionarlas van a ser los jueces de paz en algún caso y los ayudantes fiscales en otro. No es autoridad municipal la competencia. Hasta allí. La palabra entonces de Liliana Montero, legisladora provincial, una de las autoras de este código de convivencia que entra en vigencia el próximo 1 de abril. Y bueno, cada uno sacará sus propias conclusiones respecto a estas consideraciones que se han hecho, ¿no? Claro, no me queda claro, Chiqui, te lo decía también por el interno, el tema de la edad para ingresar a los boliches, pero allí en una parte dice, da a entender la legisladora, según lo que pude interpretar, que de acuerdo a los espectáculos, o sea, la edad se determina de acuerdo a los espectáculos. Y lo que se ha generado aquí en Rivilla, especialmente, y en la zona, es la polémica por la edad de ingreso. Así que muy bueno tu informe y es probable que podamos profundizar aún más, sobre, especialmente sobre este punto, ¿no? Sí. Yo creo, por lo que yo entiendo, es que en los boliches la edad para ingresar, los boliches para mayores, es mayores de 18 años. Puede haber habilitaciones para otros espectáculos, por ejemplo, entre 16 y 18. Matiné, por ejemplo. Exactamente. Bueno, y otra polémica está dada porque me decían, bueno, pero hay grupos de chicos que se están organizando, si no pueden ingresar aquí, para ir a la provincia de Santa Fe. Vos sabés que acá estamos en el límite y tenemos todo muy cerca, pero escuché una versión, Chiqui, que decía, no, echa la ley, hay que controlarla, ¿no? Y se va a controlar en el límite por parte de la caminera a los vehículos, combis especialmente, que trasladen menores y no se los va a dejar pasar. Eso es lo que me dicen, así que bueno, habrá que esperar, porque esto va a generar más polémica todavía. Y creo que hay una parte donde escuchábamos a Macei que dijo iba a haber algunos errores al principio y se van a tener que ir corrigiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, qué tema, ¿eh? Como siempre, felicitaciones, muy buen trabajo. ¿Tenés algo más desde allí, desde Córdoba? Bueno, hay algunos otros temas, como que el viernes podrían definir un paro de los trabajadores de la salud para el próximo 6 de abril, que están de paro hoy los docentes universitarios nucleados en ADIUC. A nivel nacional esta medida era por 48 horas ayer y hoy. En Córdoba es solamente por esta jornada. Causaron mucho revuelo aquí en la capital provincial dichos del secretario general del gremio de los municipales, Rubén Daniele, ayer durante una asamblea que se realizaba en la explanada del Palacio Municipal 6 de Julio. Recordemos, están en conflicto con el municipio por cuestiones salariales, el municipio pidió la conciliación obligatoria y ayer en la asamblea Daniel le dijo no vamos a rifar el salario por 4 tilingos que se criaron entre el alcohol y la droga. Sí. Y todo el mundo pensó que Daniel se refería al intendente y a alguno de sus colaboradores. Y rápidamente Daniel no quiso tener complicaciones y le bajó el perfil. Dijo, no, fue para
muchachones que vinieron y me quisieron apretar en una esquina de Córdoba, andaban en una combi blanca y demás. Entre nosotros nadie le cree a Daniel. Claro. Entonces, bueno, esto ha causado alguna polémica. Esta mañana ya se hizo una presentación judicial en tribunales por parte de el secretario municipal de aquí de Córdoba, tratando de que la justicia esclarezca estos hechos y lo llame a declarar al titular del SUEM. También han descendido los casos de dengue en la provincia de Córdoba, según el informe del Ministerio de Salud de la provincia ayer. En la última semana se registraron 46 casos, 44 de ellos autóctonos, 2 importados. Recordemos, la semana anterior había habido 100 casos, ya está por encima de los 350 los casos de dengue en la provincia de Córdoba. Bueno, las situaciones más importantes a esta hora. También decir que hay una polémica aquí en la provincia. Hay una secretaria de una fiscalía de Jesús María, la doctora Tarragona, que ha sido, imputada en su momento y denunciada por un hecho ocurrido en el norte provincial, donde es famoso caso Urbaneja, una chica que fue asesinada por su pareja de 25 puñaladas hace ya 2 años, y ella con el juez Artori en su momento fueron denunciadas porque actuaron mal. En su momento es como que cajonearon la causa, y una vez que había ocurrido este hecho de que habían asesinado a esta mujer, le notificaron al asesino que no se podía acercar a la casa de ella cuando la mujer ya estaba enterrada y esta persona estaba presa. Bueno, eso fue por un lado. Ahora, cuando se está por iniciar la indagatoria y toda la situación judicial contra ellos dos, esta doctora aparece imputada por intentar llevarse algunos cosméticos de un shopping de aquí de Córdoba. El hecho es un hurto simple que ocurre habitualmente. La gravedad está en que es una funcionaria judicial. Claro. Bueno, hay mucho hermetismo en cuanto a la justicia. Han protegido su nombre. Todavía hay secreto de sumario. El hecho ocurrió el 18 de marzo. Y hay mucho malestar en sectores gremiales de la justicia y en los abogados, que dicen a cualquier hijo de vecino, lo escrachan muy rápidamente, y esta mujer, como es parte de la justicia, le preservan el nombre. Inclusive, aún más, se habla de que el Tribunal Superior de Justicia la cesantearían, con eso evitaría la situación judicial, y en poco tiempo más se jubilaría y se iría de la justicia sin ningún inconveniente. Esa es una de las polémicas también que hay en la provincia. Bien, te cuento ya para cerrar este primer contacto que mientras vos hablabas nos dabas esta información, me han llegado 7-8 WhatsApp y todos coinciden en lo mismo, es decir, que nos ponemos a trabajar sobre eso. No entendí el final, dice por ejemplo, uno de los mensajes que son todos similares, ¿no? Los menores de 18, ¿pueden entrar al boliche o todo depende de lo que decida el municipio? Buena pregunta para profundizar, Chiqui, en la mañana de hoy. Así que te agradezco por toda la información. Vamos a estar profundizando ese tema y definirlo y poner una posición concreta de qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias. Hasta luego, Gerardo. Un abrazo, hasta luego. Lo presentó al periodista Gerardo Fornacero desde Córdoba. Empezá las clases con Cordobesa. 6 cuotas sin interés en artículos escolares y 20 cuotas sin interés en tecnología. CFTNA 5,84%. Válido desde el 1 de febrero al 31 de marzo del 2016. Comercios adheridos. Bases y condiciones en www.bancor.com.ar.